Cientos de trabajadores de construcción civil marcharon en protesta hacia el gobierno regional de Junín. Con esta movilización que se realizó a nivel nacional, se demanda una mejor administración de las obras. Cadena de televisión, señal digital, ICN al aire y la cuenta de las gemelas del periodismo. En estos momentos ya están movilizándose los trabajadores de construcción civil, se dirigen hacia la plaza Huamanmarca. Termina la gestión, pero este gobierno dice que obras, dice, tiene, no sé dónde están sus obras, señores. Pero no sé dónde los indican hace. 500 obras por ahí. 500 obras se indican, pero no sé dónde están esas 500 obras. Que mientras que tanto estos trabajadores desocupados andamos en la calle, por culpa de este gobierno. No hay beneficio, no hay nada, sin nada. Tiene a la corrupción de ese Valle Mantaro que dice, cobrando cupos. Quieres trabajar, te cobran 300, 400 soles. Eso es sindicato. ¿Usted también viene de Pichanaki? Sí, señores. 5 meses sin trabajar, esperando el trabajo del hospital. Y el administrador, Denis Cabanillas, se ha corroído con el señor Pardo y están ingresando gente delincuentes. Mayormente no están tomando... ¿En qué proceso está la obra? ¿Ahorita? ¿En qué porcentaje? Está el 1%, ¿será? Porque no están trabajando nada la gente del sindicato. Están trabajando gente corroída con el señor administrador, que es el señor Denis Cabanillas y el señor Pardo. En la marcha estuvieron presentes diversas delegaciones de la región como Pichanaki, La Oroya, Tarma y Masamari. Esta protesta es realizada anualmente por los obreros, quienes piden un aumento de sueldos y una mejor fiscalización de seguridad en las obras para no lamentar accidentes mortales. Quiero a todas las autoridades a que tengan que cumplir con la tabla salarial y también que se respete a todos los trabajadores en construcción civil. Tenemos la presencia de los compañeros de Pichanaki, de Tarma, La Oroya, Masamari, de Junín. A nivel regional han llegado aquí a la región porque justamente tenemos un maltrato de la Dirección de Trabajo, quien hoy día les han hecho presente de todo ese expediente. ¿Qué esperan ahora con esta movilización? Porque se tiene entendido que lo hacen cada año, ¿no? Cada año para que se presente el pliego de negociación colectiva, para que este gobierno, en vez de que haya corrupción en obras, respete la tabla salarial de los trabajadores a nivel de peón, horario y oficial. No, porque estamos viendo que a nivel de nuestra nación es más la corrupción que el respeto de su tabla salarial de los trabajadores. Los trabajadores esperan que las autoridades les ayuden a terminar con la corrupción de obras y que se mejore el nivel laboral en el que se encuentran. Exigen una mejora salarial. Efectivamente, todos los años... ¿Cuánto debería ganar el trabajador de construcción civil? ¿Cuánto gana ahora? Semanalmente, cada trabajador, el último, el peón, redondea aproximadamente los 650 soles semanal. El oficial pasa de los 700 y el operario de 800 semanal. Pero siempre y cuando las autoridades, las empresas cumplan al pie de la letra lo que es el régimen de construcción civil. Es más, en muchas obras, por ejemplo, no se cumple la asignación escolar por hijo y que todo eso esté inmerso en el presupuesto cuando se elaboran los expedientes técnicos y son de ley y hay que cumplirlas. Nosotros no pedimos nada ajeno ni aparte.